Hola que tal muchachos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero mostrarles un juego NFT 100% gratis y que está muy interesante ya que podremos generar gratis. Si eres nuevo al canal, puedes suscribirte y activar la campanita para que estés atento a los siguientes videos. He visto que uno de los videos ha tenido polémica este de acá. Algunos de ustedes tienen problemas para el tema de los retiros. Así que estoy dándole de lleno a ese juego para llegar al mínimo de retiro y hacer un video acá. Mostrándoles comprobante de pago. Si es que pagó Y si, bueno, si no paga. También se los estaré mostrando en el video. Así que tal vez sube ese video en unos dos días. Tres días aproximadamente. Sin mucho más que decir. Pasemos al video informativo del día de hoy. Recuerden la descripción. Es el video del canal y grupo de Telegram. Bueno muchachos. Este juego está para lo que han Nuestra computadora. Por acá pueden fijarse. Este es el juego que les vengo a mostrar. El día de hoy. Por acá lo tengo instalado. Aquí está. Es este que está acá. No pesa mucho. Pero en sí tiene unos gráficos relativamente buenos. ¿Cómo vamos a ganar en este juego? Muy básico, muy sencillo. En sí no es complicado ni siquiera cuando entras al juego. Tienes como 4 o 5 opciones nada más. Acá nosotros vamos a jugar. Vamos a ir leviando. Y cuando lleguemos a cierto nivel nos tocará enfrentarnos a un jefe final. Y cuando nos enfrentemos a este jefe final, nos puede lanzar unas cositas. Que pueden ser NFTs. Y esos NFTs los podremos vender. Directamente una tienda que tiene este juego, y esa tienda la podremos ver acá, acá donde dice tienda, le podremos dar un clic. Por ende, ellos tienen una Wallet interna. No vamos a usar MetaMask, no vamos a usar Phantom, no vamos a usar ningún tipo de Wallet. Vamos a usar la Wallet interna del juego. ¿Cómo así? Bueno, vamos a darle clic acá donde dice iniciar sesión y vamos a crear una cuenta. Y apenas se crea la cuenta, bueno, se crea la Wallet. Y a través de esa wallet, obviamente es que uno va a iniciar sesión. Como te puedes fijar, acá yo tengo mi wallet creada ya. Me registré a través de Google. Y luego que se registre y que tenga todo activo acá directamente desde la fanpage. Uno cuando instale el launcher aparecerá así. Y ya cuando uno tenga que jugar directamente tiene que iniciar sesión. Cuando uno vaya a iniciar sesión, nos aparece una pestaña emergente acá en Google. Y la cuenta que está abierta en Google de este proyecto es la que se va a usar en el juego. Luego de eso uno le da un clic acá donde dice Play. Le da clic sí y ya de esa manera tan simple y sencilla, ya uno puede jugar. Bueno, que ya estoy en el lobby, estoy en el lobby que todos ustedes van a tener. Y por acá está el tema de mi casa. Que en esta parte de acá, nosotros podremos obtener ciertas cositas que nos van a ayudar. Que haciendo esto como energía, ya que estaremos gastando energía cada vez que juguemos. Estas monedas también, y estas gemitas de acá. Que esas gemas son muy importantes ya que son las que nos van a ayudar a nosotros a aumentar de nivel nuestro personaje. Contamos con varios personajes, por cierto. Luego de esto, como te puedes fijar, acá podemos ver cada cuánto nos va a generar algún beneficio cada uno de estos artículos que están acá. Entonces, esta es una de las maneras que tenemos nosotros para conseguir recursos y así ir mejorando nuestros personajes. En la parte de abajo podemos ver la sección de noticias, email y las misiones diarias. Acá podemos recibir monedas también. Y le damos clic aquí en confirmar y nos vamos para atrás. Y acá está una opción de libre. Pero en sí, esto ya es una inversión porque este ticket todavía no me lo han dado a mí. Y por acá lo que ha sido la tienda. Acá es donde nos dan la opción para poder comprar esos tickets que les acabo de mostrar. Y en la parte de diario, esto que está acá, serán como unas ofertas que están dando al día. Acá nuevamente nos menciona el tema del tokencito que es este de que está acá. Es uno free y uno pago. Y el tema de los ítems. Pero lo importante es esto que está acá. Cuando uno le da un clic encima, aquí aparecen los personajes que tenemos habilitados. Entonces estos personajes nosotros los seleccionamos y podemos aumentarlos de nivel. Pero para aumentarlos de nivel, obviamente vamos a necesitar estas gemas de acá arribita, Que esas gemas nos las genera lo que nos ha sido nuestra casa. Que fue lo que te mostré anteriormente. Entonces, cuando tengamos 194 o 94 gemas, podremos aumentar del nivel 1 al nivel 2. Y obviamente, eso nos va a mejorar nuestras características. Y vámonos para atrás. Y ahora te estarás preguntando: Abro, ah, ya, ya sé cómo es el juego y todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a generar? Bueno, directamente nosotros tenemos que irnos a esta parte de acá. Le damos clic acá en continuar porque ya había iniciado. Y acá en este panorama te puedo explicar de una manera mucho más simple. Fíjate, este es el personaje y cada uno de estos cuadritos vendrá siendo como que un enemigo nuevo que tenemos que enfrentar. Son varios en realidad. Y cuando lleguemos por acá, por ejemplo, en esta tiendita de aquí, nosotros podremos optar por comprar vidas, por comprar cualquier poder que queramos nosotros agregarles a nuestro personaje. Ya que cuando lleguemos acá, al último, vendrá siendo el jefe final. Tenemos que usar todo lo que tengamos para ganarle. Y ese jefe nos va a soltar cositas. Que si corremos con la suerte, obviamente va a ser relativamente difícil que nos caigan NFTs, ya que es totalmente gratis. Y en cierto sí juego no es aburrido. Ya se los voy a mostrar. Entonces contamos con la posibilidad, posiblemente, de un 5%. Tal vez un poquito menos. De que el jefe final nos lance un NFT. Y ese NFT nosotros lo podamos vender acá, lo que vendrá siendo la plataforma. Como ustedes ya saben. Directamente acá cuando uno se crea una cuenta, prácticamente se crea una wallet de manera automática. Apenas uno crea una cuenta, se crea la wallet. Entonces, cuando uno inicia en el juego, esa wallet es la que nosotros vamos a usar en este juego. O sea, las cuentas están vinculadas de manera automática. Entonces, los ítems, los NFTs, o sea, lo que podamos vender, los ítems que nos ganemos, que si sí podamos vender, nos van a aparecer directamente en nuestra cuenta acá en la plataforma. Y ya los podremos vender sin ningún tipo de problema. Y esa es la mecánica que tiene para generar actualmente. Vámonos por acá. Acá me aparece un botón que dice entrar. Pero en mi caso lo está tapando la cámara. Así que le damos un clic. Y la jugabilidad es muy simple. Bueno, acá me están preguntando qué poder quiero usar. Voy a usar este de acá. Vámonos eh, por aquí. Vamos a darle clic acá. Y listo. En clic izquierdo disparamos. Y acá en espacios directamente nos movemos rápido. En clic derecho nosotros podremos lanzar como que una habilidad macheteada. A nosotros cuando se nos cargue esto que está aquí directamente nos va a dar una habilidad súper rota que quita muchísima vida. Pero en sí lo mejor sería usarlo como que contra el jefe final. Ya que es el que tiene más vida. Entonces, espacio y directamente seguimos jugando. Es así de simple, esos son todos los controles que tenemos. A medida que estemos avanzando, nos van a pedir que, no sé, que escojamos unos poderes y esos poderes nos van a ayudar muchísimo a seguir avanzando. Y ya cuando lleguemos al jefe final, directamente poder ganar. Aunque no es fácil, ya lo intenté y bueno, terminé perdiendo. Yo voy a adelantar esta parte del video, así que ya continúo. Luego de que finalice directamente nos aparece esto, le damos en E. Y nos preguntan de una habilidad. Por ejemplo, aquí está lo que vendrá haciendo para que nos regenere vida. O que nos coloque como que un escudo cuando nos movamos rápido. En mi caso prefiero las vidas. Ya que cuando nos toque enfrentarnos al jefe final nos va a hacer muchísima falta. Y prácticamente seguimos jugando hasta llegar al jefe final. Antes de llegar al jefe final nos va a preguntar si queremos comprar algo. Ya que nos van a vender vidas o poderes que nos puedan ayudar. Cuando nos enfrentemos al jefe final. Por el momento es así como funciona el juego. No sé si más adelante estarán agregando nuevas mecánicas para poder generar un poco más de ganancias. Pero por el momento estas son las opciones que tenemos. Tal vez agreguen eventos y de esa manera podamos monetizar de una manera mucho mejor. Ya que con simplemente los NFTs lo veo un poquito complicado. Y si el juego es rentable o no, bueno eso ya queda el criterio de cada uno de ustedes Yo solamente les traigo la información del juego y ya Deciden de si les gusta o si no les gusta, me lo hacen saber en los comentarios Si quieren más videos sobre este juego o cualquier juego que ustedes quieran un video Me avisen en los comentarios, lo estaré investigando y les haré un video aquí en el canal Por ahí se viene un video también de MIR2M de Dragon Kings Que me llamó la atención, estoy investigándolo y el token está en $6.50 entonces considero que es una buena opción también, ya que podremos generar gratis entre comillas. Ya van a saber por qué lo digo entre comillas. De igual manera, todo eso se los estaré explicando en lo que vendrá siendo el video que le tengo a ese juego NFT. Si eres nuevo al canal, puedes suscribirte y activar la campanita. Si te ha gustado este video, házmelo saber en los comentarios. Y sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.